cómo entregar a tu dragón. Muy buena gente, se viene, se prende la wea. Hoy vamos a jugar al Century Age of Ashes. Es un juego donde manejamos jinetes y dragones. Y bueno, yo creo que había hecho el tutorial y hasta ahí me quedé, o sea, no lo jugué más. Vamos a ir mirando todo lo que tiene y nos metemos, ¿no? Bueno, acá ya nos podríamos mandar, pero bueno, vamos a mirar, bestiario. ¡Bestia! ¡Bestia! El bestiario te ofrece una descripción general de la historia, los orígenes de las especies de dragones que posees y bla 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 bla. Ok, bueno. Bueno, acá nos cuentan los dragones, evidentemente bestiario, se refiere a eso, ¿no? Se refiere a todos los dragoncitos que vamos a tener. Son muchos por lo que veo, mirá. ¡Fa! Son bastantes, ¿eh? ¡Dragón que me rodean! ¡Son 200, Rulo! ¡Son 200! ¡Son 200! Bueno, ponele que agarramos esto y acá nos va a decir, ¿no? Los cazasangre han interrumpido el sueño de muchos... Bueno, esto es como el lore. Estos son los que tengo. Visión general, a ver. Ah, y acá te lo muestra. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a la tienda. En la tienda nos sale, bueno, la típica de los destacados. Tenemos... Estas son las tres clases que hay disponibles. Esto debe ser para mejorar la experiencia y las gemas. Bueno, las gemas estas, por lo que veo, lo rojo es la moneda que paga. Y esto de acá arriba debe ser lo que se gana con los... Sí, con los juegos, con las partidas que hagamos. Bueno, tenemos las clases, que son los tipos. Tenemos como una progresión acá. Está bastante bien. Y acá tenemos los modos de juego. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Somos unos petes, no nos deja todavía clasificatoria. El tutorial, esto ya lo hice, pero la verdad es que no me acuerdo nada. Igual no me importa, vamos a ir a novato y vamos a jugar de una. Bueno, no tengo ni idea de dónde me metí. No sé si esto es una partida normal o qué onda. A ver, en la iniciación debes perseguir y matar a tus oponentes para dar puntos a tu equipo y ganar cada ronda. El juego se juega 3 rondas como máximo. El primer equipo en ganar 2 rondas gana el juego. Haga un buen uso de escudos y lo... Bueno, esto algo me acuerdo. Voy a elegir este que es el que venía usando yo. A lo mejor los otros están muteados. Bueno, este creo que es el mejor jugador de... ¿Qué equipo? No sé si es el mío o el de los otros. Creo que era el mío, ¿no? Bueno, y acá empezamos. A ver si me acuerdo cómo era esto, ¿no? Tenemos que pegarle a estos. Tenemos como habilidades. Has matado... O sea, no tengo ni idea de cómo lo hice. Con la M hago invisible, por lo que veo. Maté a otro sin pro, ¿no? Cuidado. Con el clic derecho tiramos un fueguito. Ahora, lo que yo no me acuerdo... Porque nos podemos chocar acá. Fin de la ronda en un minuto. Uy, me hicieron concho. Uy. Ah, con la W podías hacer esto, me había olvidado. Para irte a la mierda. Y bueno, morimos. Bueno, estamos probando, podemos fallar. Hicimos mierda. Creo que habría que agarrar algo para recargar, ¿no? ¿Cómo era esto?
Juegan, de pedo, justo me iban a matar, o sea. Bien, gané la ronda. Ahora empieza la otra. Ver dónde están. Acá. ¿Dónde está? Ahí. ¡Hijo de puta! ¡Victoria! En tu cara. La Legión Fuego gana la partida 2 contra 0. Bueno, acabo de ganar y no tengo ni idea de cómo, pero bueno, quiero ver. Salí segundo, grande, ¿no? Ahí estoy atrás como un pro. Bueno, me dieron. Subí de nivel y me dieron un par de boludeces. Un huevo que no sé qué es. A ver. Aquí puedes equipar un huevo de dragón. Muestra tu valía completando misiones y sé testigo del crecimiento de tu cría hasta que se convierte en un dragón adulto completamente desarrollado. Listo para ser montado en batalla. Si incubas con éxito a un huevo, obtendrás un dragón. Bue, cuidado, esto está bueno, me gusta. Equipar. Dice, paso de crecimiento. Eclosiona tu huevo de dragón demostrando tu valía de dragonero. Una vez hayas completado todas las misiones, podrás montar tu majestuoso dragón. Gana 500 puntos de experiencia, ok. Y después tengo que ir viendo lo otro. Esto está bueno, ¿sabes? Me gusta. Bue, pero tenés tremendos dragones, ¿eh? Esto está bueno. Lo que pasa es que realmente, ¿para qué quiero esto? ¿Y esto? Tesoro. Pequeña. 350 más. Esto es como gratis, ¿no? Ah, nice. Esto creo que es seguramente todos los días tenés que venir acá y canjeas esto. Ah, mirá, pero podés jugar esto también. 6 contra 6. Bueno, lo voy a cancelar y me voy a jugar al novato este. Ah, y acá yo había elegido Blast. Vamos a poner Mina a ver qué es esto ahora. Bueno, venían todos con el mismo personaje, ¿verdad? Bueno, con todo, ¿eh? ¡Ah, morite, puto! Y este decía que me buscaba. Ahora me va a buscar, pero en el otro mundo. ¿Cómo entregar a tu dragón? Bueno, creo que ganamos, ¿no? Sí. Nice. De cómo, tipo, no sé por qué no puedo usar determinadas cosas como esto, o sea. Pero voy a agarrar esto por las dudas. Ah, es como, claro, esto me lo había olvidado yo, o sea, tenés 4 veces para usar esto de la W e ir rápido. ¿Dónde están? Hijos de puta. Bien. Ahí murió uno. Buah, a ver. Gráficamente me re gusta cómo está hecho esto. Esto lo necesito. Gracias. ¿Y dónde están? Ahí está.
¿Pero qué? ¿Uno solo? ¿Dónde están todos? ¡Vení para acá, hijo de puta! ¡Guau! ¡Como un pro! Bastante fácil se está haciendo esto igual, ¿eh? Hay cosas que me falta entenderlas un poquito. Pero, bueno, qué sé yo. ¡Tirano, mirá! ¡Pla! ¡El rey de los dragones! No morí nunca, ¿no? Me salió un logro de inmortal. ¡Qué grande! Bueno, acá me están dando boludeces, experiencia, todo esto, la verdad. Che, está bueno el juego, ¿eh? Me gusta. Lo que pasa es que... obviamente hay que entenderlo. Eclosionaron tu huevo, va a evolucionar. ¿Ya? ¿Va a eclosionar mi huevo? ¿En serio? Eclosiona, a ver. ¡No! ¡Re tierno! ¡Mirá! ¡Qué lindo! No sabía que apareció un dragoncito chiquito. ¡Kawaii desune! Mi huevo eclosionó. Bueno, enhorabuena, ya te has convertido en un cuidador de tu primera cría de dragón. Sin embargo, su fragilidad y su experiencia descartan cualquier... ¿Monta? Ah, claro. O sea, no te podés subir porque es chiquitito. Para que alcance su potencial tendrás que criarlo completamente... completando las misiones... Ya empiezo a leer como el orto. Completando las misiones de pasos de crecimiento. Pasos de crecimiento. Bueno, tengo que esquivar tres bolas de fuego. Y después el otro se me va a ir poniendo por ahí, ¿no? Perfecto, me gusta, me gusta. Bueno, vamos a hacer una cosa, ya que agarramos a esta. Vamos a probar ahora este personaje, ¿no? Vamos a ir probando todos un poquito. ¡Ah! ¡Mi dragón! ¡Es el mejor! Ok, bueno. Asistí. Creo que la... A ver. Creo... creo que se pone como... como que se va curando, quizás. Esa es la habilidad que tiene. O algo así. O quizás agarré sin querer el escudo y la flasheé. Ah, no, la E hace algo. La E hace algo, a ver. Necesito ese escudo rápido. ¿Y esto de acá? ¿Puedo agarrar más escudos? ¿Ponerme full escudo? A ver... No, ya no puedo poner más escudos. Pero vamos a cambiar un poco de cosa y vamos a ir por acá. ¡Uy, quilombo! ¡Ah! ¡No entiendo nada! ¡Uy, me hice mierda! ¡Uy, me hice mierda! Esto de acá tengo que agarrar porque si no, no puedo... Ah, igual estoy full, ¿no? O sea... ¿Realmente? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? Estamos ganando, ¿no? No estoy haciendo nada en esta partida, pero estoy repelotudeando. Bueno, ganamos sin que yo hiciese nada, o sea, están diciendo una mierda.
necesito rápido. ¿Puedo agarrar esto? Ahora que me falta... ¿Y ahora qué pasó? Bueno, lo maté, muy bien. ¡Ah, mierda! ¿Dónde está? ¡Hijo de...! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Necesito agarrar el escudo y necesito eso de ahí. Antes de que me maten. ¡Bien! ¡Rápido! Uf. Acechante, ahí está, sí es este. ¡Con todo! Acá están. Vienen por arriba. ¡Ah, me di con todo! ¿A dónde van estos? Vení. ¿Se murió? No, no. Me voy a agarrar por las dudas esto de acá. A ver, el color de este dragón me gusta, me representa, porque es como rojito. Necesito agarrarme. Acá había otro, a ver. Necesito agarrar la mierda esa de... ¡Ay! Murió, ¿no? Bien, necesito esto. ¡Rápido! Esto... ¡Ahí va! ¡Ay! No me da asistencia. Lo mató de una. Lo reventó igual, te digo. Che, me gusta, ¿eh? Porque es como que de a poquito le vas agarrando un la mano. No estoy usando las habilidades. A ver si puedo usar la Q de este. Bueno, gané justo la ronda. Esto me lo llevo. Tengo que usar la Q, me olvido. A ver si puedo... ¿Qué hace la Q? No entendí. ¿Qué hace la Q? Como que... A ver, me tendría que fijar bien la habilidad, ¿no? O sea, lo que pasa es que pasa muy rápido ahí en el coso ese. No lo llego a leer todo. ¡Ah! Estaba en invisible. ¿Dónde está? Fin de la ronda en nada. Uy, me pasó por al lado. Me voy a agarrar esto porque si no... ¡Me viene algo! ¡Ah! ¡Mierda! Me mataron. Es que no tenía nada para... ¿Dónde están? Bien, lo estoy reventando, ¿eh? Pero quiero saber qué hace la Q, o sea... ¿Qué va como recargado? No sé. No sé qué onda.
No me dejaba tarjetearlo. Bueno, ganamos. A ver, cada dragón tiene lo suyo. Creo que el peorcito es el verde. Este me gusta, no está mal. Pero el mejor me parece que es el otro, ¿eh? O sea, me gusta más esa habilidad. El AQ de este no lo entendí. Igual me tengo que fijar bien qué hace cada cosa, pero... El tema es que, claro, todavía no se puede rankear. Igual... Juego hasta subir a un nivel que me deje de hacer clasificatorias y ver cómo son. A menos que esto esté a clasificatoria de 3, no sé, me parece que no, pero... Ahora puedes completar una misión diaria que te dé llave. Cada 7 días tus llaves se consumen para desbloquear un cofre. También puedes completar misiones diarias. Bueno. Perfecto, y a ver el huevo de miércoles este. Después de presenciar tu valentía en batalla, tu cría está lista para dar el siguiente paso para crecer. Completa los pasos de crecimiento. Ok. Alimentar. O sea, cada misión me da una mierdita para darle un alimento. Recarga toda tu resistencia una vez sobre grietas de energía. Bueno, esto es lo que vengo haciendo todas las partidas, creo. Bueno, la verdad que el juego está bueno, ¿eh? Es entretenido, tiene muchas cosas. Y yo creo que le voy a seguir dando, ¿eh? Si a ustedes les gusta, me lo dejan en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Dale like y suscríbete para subir más videos así. Además, también podés seguirme en mis redes sociales como en Instagram, Twitter y también en Twitch. Los espero.